Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buen provecho. Pues Melanie, ¿qué horas tenés, Melanie? Las 10:38. Ah, bueno, da chancecito. Amigos, nos invitaron a un almuerzo. Vean que anteriormente se me caía el cabello, pero ahora ya no, ya no. Y por acá, pues todavía tengo mi chipostillo. Ah, pero se peina con eso porque con los demás no se puede porque... Le lastima. Con este mi peinecito, este es de Adriana. Sí. Y yo se lo agarro porque como este me es frágil. Es suavecito. Suave, no que los durotes que yo tengo. Que ah, me va. Y se lo agarré pues para en estos días, así como que solo me paso el peinecito, así. Y aquí ve, ahí está. Ay, ahorita me tomé una... Así también, ok. Porque todavía me da dolor. No, amigos. Un dolor en la cabeza no es nomás. Voy a terminar perdiendo ya hasta la cabeza. La memoria ya. La memoria. En su casa, a veces uno dice, ay, pero es que no salgo porque me puede pasar algo. O un ejemplo, a veces en la propia casa un somatón ahí, un tropezón, cae uno y Dios, ahí queda. Porque yo me maté convulsionando ahí, así. Y llorando, y solita. Es feo, es feo. Y pues nos invitaron a un almuerzo, amigos. Ahorita ya van a ser las 11 de la mañana. Le digo a la Melanie, ¿qué venderán? Pollo. Ah, pollito. Le digo a Melanie, Melanie, vamos de una vez. Porque ahorita pues no vamos a estar aquí en casa. Uh-huh. Voy a ir a traer a Adrianita. Y pues por allá me invitaron a un almuercito, dice. Y pues vamos a ir. No, me voy a arreglar de un vez. Porque ya no voy a regresar acá. Me quedo allá, ya me estoy. Ya tipo 3 de la tarde me vengo para acá. Y también se va a ir Melanie conmigo. Sí. Se va a ir, te va a decir para Melanie, porque si te quedas sí. Acá pues solita, ya no hay qué hacer. Y pues nos vamos allá a almorzar rico. No sé qué van a preparar, pero cuando pasé me dijeron, Eli, ahí viene, la invitamos a un almuerzo. ¿Y a quién le dijeron? A una sorda, ay, no está el día solo a comer sale. No, lo que pasa es que a veces, pues, si lo invitan a uno, pues, es de ir, va. Y la Elida es así, a veces de noche va Melanie. Yo digo, tengo ganas de algo, vamos allá. Y vamos y tas, hacemos una comida y está con más ganas comer. Va a echar un poco de la vial. Casi no me pinto, amigos, créanme. Que casi, últimamente yo no me pinto. Pero sí me encanta mucho lo que es el maquillaje. A mí me gusta lo que son labiales, base para la cara, pero no me aplico por el hecho que uno suda. Uh-huh. Ahorita pues estoy como que sudando un poquito y acaba de bañarme. Y por eso es que yo no me aplico mucho base ni nada en la carita. Solo en ocasiones que lo medite. Pero me encanta mucho lo que son labiales. Pestañol, máscara, ni me he ido a depilar las cejas. Ya llevo como un mes que no me depilo las cejas. No, pero no lo tienen no tan grande. No. Ay, no, es que a mí no me gustó. Acá tengo, todo acá tengo, las tengo grandes. Ya me gusta depilármelas, pero yo no me lo puedo hacer. No, porque uno siente que no le sale bien el otro, así. Uh-huh. O que me lo voy a hacer más corto, el otro largo. Más pando, así. Ajá. Me va a quedar feito. Pero yo casi no me maquillo así en exceso, va máximo así en casa. Aquí en casa la mayoría de veces estoy así normal, va. Aunque a veces ahorita pues porque como estoy yendo atrás de Adrianita, tipo 10:30 yo ya me estoy bañando. Porque me gusta ir bañadita atrás de mi hija. Tengo mi carterita, vea mi carterita. Si no, así nunca las uso. Me gustan mucho las carteritas también. Me gusta tener. Bueno, que ahorita no he comprado. No las he, no he comprado, pero me gusta. Ah, este lo acabo de comprar. Yo voy a buscarlo, ¿sabes? Que si Adriana lo sacó de la caja. Este mi máscara pestañón. Lo sacó de la cajita. Y de para acá, que no se mira ahí adentro, mucho calor para uno echarse algo en la carita. Ay, qué rico. Decía antes mi papá, ¿ustedes por qué usan eso? Dice. Porque dice que se le mete a uno en los ojos, dice, y es malo. Y después, no, se pone uno cuscón, dijo que se quiere echar de todo. ¿Será que mis pestañas son alargadas, Mela? Yo viendo así. Mela me mira aquí, pero aquí, y se queda viendo la cámara. O sea, hace así, y se queda viendo la cámara. A ver cómo me la mira mejor, dice.
Ay, no. Ve bien, ya con pestañón ya sí me alarga un poquito. Ajá. ¿A que sí? Sí. Yo no suelo ponerme pestañas postizas. Ay, me incomoda. Sí, ese día, paja, el que él me iba a poner. Ay, no, no. ¿Cuándo? Ese día, para los 15 años. Ah, iba a poner. ¿Iba a ponérmela? Sí, me iban a poner. ¿No te pusieron, güey? No, es que primero me lo intentaron. Ay, yo sentía feo. ¿Y cómo? Ajá. Ay, no, no, le dije. No, ¿no te pareció? No. Ah, pero te, unas así pequeñas, no tan largas, uh-huh. Porque... Solo me voltearon las pestañas y me echaron. ¿Y te echaron de eso? Ajá. Que yo tengo. Me estoy aplicando. Ah, sí. Es bueno a veces uno echarse sus cositas, ¿va? Pero aquí uno con el calorcito, amigos, ja. Luego se le corre el maquillaje a uno. No se le riega. Sí, yo no me maquillo así del todo, ¿va? Prácticamente así como ahorita, pues solo así, nada más pestañol. Acá no me he hecho nada porque como no me he desvilado las cejas, no me he hecho nada, ¿va? Pero sí tengo algo en el pelo, ahorita no me he echado nada en el pelito. Me he hecho como un spray. Está humo, saca, dice Adrianita. Me he hecho mi gotas en el cabello o crema. Eso es lo que yo me aplico. Y el perfume de a mí. Aunque esté aquí en la casa, pero me gusta andar olorosa. Yo compro mis perfumes, me encanta coleccionar perfumes. Me gusta bastante lo que es fragancias, plush y todo eso. Solo... me gusta mucho andar olorosa, no sé por qué, pero eso es algo que uno pues como higiene, pero para mí, yo lo uso. Y si no, pues como dicen por ahí, que sea limón, limón, no hemos llegado al limón. Entonces me voy a terminar de arreglar y voy a ir a traer a mi nena y pasamos almorzando de una vez. Bueno amigos, pues allá viene Elida con Adrianita, con su sobrinito. Adriánita, ¿cómo te fue hoy, Adriana? Adrianita dice, anda por acá. Sí, aquí estoy. Pero sí, mi amor, Adriana, ¿cómo te fue? Dice. Buenas tardes, Melanie. ¿Cómo se dice? Va a darle un abrazo. Ay, allá estaba. Me da risa que se quedaba viendo. Yo estaba parada afuera. Y ella se quedaba viendo, se salía del aula, se entraba, se salía, pero como hasta las 11 en punto lo deja salir, ahí venían todos. Ay, de veras, ¿va? Sí, todas las chiquititas. Yo te dije, hola, ¿tú me dijiste? No te hice caso, no te vi, mi amor. Ay, Dios sabía. Ay, Dios sabía. ¿Cómo? Ajá. Se quería ir a su casa. ¿Te quieres ir a su casa? ¿Traje ropa? ¿Te vas a bañar acá? Sí, como ella, cuando llega, quiere... cambiese tu traje ropa, te puedo llevar al río. Que se criara su casa. De ahí me pide que venga. Sí, me quedé muy en el suelo. Sí, háganlo más para acá. Sí, ¿verdad? Aquí ve. Tome agua, mi amor. O si no, ahí ve porque hay sombra. Sí, espérate, mi amor. Porque si no, se va a calentar. Ahí le dejo una velocidad. Adriana, mira cómo viene. Sus, qué bien. Jugaste, mi amor. Bueno, mañana. Ay. Dice que hay una reunión. Ajá, de los padres y de los mamás. Ya, de los padres y de los mamás. Los padres de familia. Padres de familia, tiene, no se sabe si van a llegar ellos, si van a recibir clases en un momentito, no se sabe. Pero tengo una reunión, nos van a avisar. O sea que mañana tengo que venir. Sí. ¿Y yo? No se sabe, mija, si van a venir o no. Al baño se vamos a tomar algo. Vamos, Adriana. ¿Qué te voy a comprar? Es que aquí mi cuñada me invitó a un almuerzo. ¿Qué querés, mi amor? Ah, un pastelito. Va, Adriana va a pedir su pastelito. ¿Qué vas a tomar? Porque ella no aguanta el hambre. Tiene hambre. Pero eso no es comida, eso es
chucherías. ¿Cómo haces eso? Pero voy a comer comida, ¿ok? Nena. Ahí estaba mi amiga Miley. Ahí estaba tu amiga Miley. Ajá, ahí estaba mi porque ella estaba bien grave. Ay, tenía fiebre y tenía tos. Estaba mala, Miley. Adriana está comiendo su hojuela. ¿Quién no le gusta la hojuelita? Mostrarla ahí, mi amor. Miren, amigos. Esto se llama hojuela. Todavía existe, mire, todavía lo fabrican acá. Porque hay cositas que a veces ya no los venden, así como el algodón de azúcar y la bolsa de algodón. El algodón en algunos lugares dice que ya no lo venden. Porque son como unas maquinitas, ¿vale? Pero en ferias y todo eso. Aquí pues, ya no lo venden, sí. Mi hermano. ¿Ah? Aquí ya no lo venden. Aquí bien pasa, va. Pasa un sí, señor. Pasa. Algodones, dice Adriana, yo quiero. Sale. Igual lo que son las golosinas. Es una reliquia que uno tenga una bolsita de golosina así antigua, le podríamos decir, ¿va? Como el jalapeño, también el, ay Dios, la manita japonés tiene otra... Otra diferencia que... Sí, que... tiene otra, ¿cómo le puedo? Otra imagen. Ajá. Ajá, con nueva imagen. Le van cambiando al maíz chino. Al maíz también. Chino. Ya no es lo mismo. Y ya está no. Como que el saborcito de la golosina. Ajá, ya como como que pica un poquito eso, sí, ajá, pica. Es, y el jalapeño, a mí me gusta el cheto y el jalapeño. A mí me gusta el sambo y el jalapeño. El sambo picante. Ajá. Y a mí me gusta esto, todo el jalapeño. A la Adrianita le gusta el quesito. ¿A ti te gusta el quesito? Ah, todo el jalapeño. Uh-huh. Ahí está. No, ella le gusta el quesito. Ajá. Y el Tortrix de limón. Tortrix de limón y ajá. Quesito. A mí me gusta el cheto, manita japonés, pero con cáscara, y me gusta el jalapeño. Soy de poca también de golosinear, pero cuando tengo ganas me compro una golosina. No es que todos los días me compro una golosina porque no me dan ganas. De vez en cuando, cuando visito, dicen, echémonos una agua, compramos golosina y no las compramos todas. Uh-huh. Bueno, Adriana está ahí, pero tengo mi Gaby, ya se había lavado las manos, ¿no? Sí. Ya. Hola, ahí. Una lavadera. ¿Te lavaste bien las manos? Hay una media que lo cruzó a dona, ¿cómo se llama? Dona Miley se mojaron porque le saltaron en la manguera y no mira que tiró 8 gritos. Ay, Dios, mi amor, y vaya solo que mi no. Mujer aquí ve, pero se me quitó. Bonita, dice que está para un chorrito. Está bueno. Vamos a finalizar el video. Vamos a almorzar. Mi sobrinito por allá andaba. Sí, allá. Ah, le voy a comprar algo. Adiós.